Buenas a todos, bueno, quería explicaros un poquito lo que es el sistema del FIMIS X8, sin contar los brazos, ya que los brazos, como sabéis, pues simplemente un motor, un brazo, una antena y los tres cables de corriente y LEDs, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo un poquito lo que es por partes, para que lo veáis un poco. Como ya sabéis mucho, esto es la carcasa principal del FIMIS X8 en la parte inferior, en la cual es de plástico ABS, viene con la parte delantera frontal, que es un plástico negro, ¿de acuerdo? El cual no lleva sensores, ¿vale? Este dron no lleva sensores, pero que se supone que es la versión nueva que van a realizar, van a sacar los sensores delanteros y traseros, según tengo informado. Vale, como veis, el Mavic Pro. Voy a poner este ejemplo, pero porque prácticamente tanto Junet como todos los drones que traen sensores anticolisiones, prácticamente los sensores son todos iguales. Entonces, como veis, lleva el sensor, que podéis verlo aquí, anticolisión, aquí. Todo el sensor es el cuerpo principal del sensor. El cable flex que sale de lo que es el sensor anticolisión, y no tiene ningún cristal por delante, ¿vale? Simplemente es el sensor directamente con su cristal, ¿vale? Entonces, aquí está prácticamente todo, GPS, la IMU y todo, ¿vale? Entonces, esto sería lo que he dicho, el FIMIS X8, la carcasa, ¿de acuerdo? La carcasa del FIMIS X8, esto es la parte superior del gimbal, el soporte con sus dos brazos laterales, en los cuales van dos pequeñas gomas que van sujetos en este lugar, ¿vale? Esto iría así, ¿de acuerdo? Van dos pequeñas gomitas que van desde aquí a aquí, a este lado, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta de que si nosotros ponemos una placa de identificación o cualquier algo que pueda hacer magnetización con nuestro dron, ¿de acuerdo? Podemos afectar tanto al motor este, como veis aquí, que es la parte sería en la parte superior, que es la que se nos queda aquí en este lugar, como veis. Luego va este cable de flex, ¿vale? Que iría el que se nos asoma para aquí, ¿de acuerdo? El que se nos asoma aquí, ¿vale? Ahí. Entonces, si ponemos nosotros unas chapas, en la chapa superior una placa, ¿de acuerdo?, identificativa, puede afectar no simplemente al gimbal y que el gimbal se pueda quedar loco o en pleno vuelo, o que nos empiece a dar unos cabezazos que suelen hacer los gimbals cuando fallan, que es una cosa así. Tenemos aquí el gimbal y empiezan a dar unos pequeños cortes así. No recomendaría poner una chapa identificativa en la parte superior, primero por eso. Luego por el compás. El compás es una cosa muy muy sensible, el cual no puede tener interferencias. Entonces voy a enseñar el compás ahora mismo para que veáis dónde está situado exactamente, ¿vale? Para que lo que sepáis a la hora de colocar la placa identificativa. Un segundito y continuamos con el vídeo. Vale, como veis, esto es un compás, ¿vale? Este es el compás. Este compás va en este lateral, de esta manera, que metemos por aquí, ¿vale? Y lo vamos a encajar en este lugar. Este compás no puede tener absolutamente nada, absolutamente de interferencias. Esto es súper sensible. Esto que vemos aquí, ¿vale? Aquí y aquí. Vamos a calibrar nosotros cuando nos aparece un error en la pantalla, que tenemos que calibrar el compás, ¿de acuerdo? Que si no nos deja de despegar, que si es recomendado recalibrar el compás, etcétera, pues esta pieza es la que nosotros recalibramos, ¿de acuerdo? Entonces, no es nada absolutamente aconsejable de que pongamos chapas, ¿de acuerdo?, al lado de esta pieza,
¿vale? Que esta pieza va justamente aquí. Si sumamos ya con todas las que tenemos aquí arriba, entonces. Luego tenemos la parte de la placa, esta de aquí. No, esta de aquí, perdón. Esta es la placa de vídeo. También, si ponemos cosas a su alrededor, podemos tener micro cortes en la transferencia de imágenes FPV. Esto va en este lugar que os voy a enseñar. Aquí. Esto, cuando tapamos, pasan todos los cables de flex y cables de vídeo hacia la cámara. Como digo, esto puede tener interferencias y después tener cortes o fallos en la imagen. Podemos ponernos nerviosos y luego tener un accidente, el cual no creo que queramos tener. Entonces hay que tener en cuenta que tampoco, como digo, es recomendable, por este caso, tampoco ponerla en la parte superior. Luego, si veis lo que he visto yo otras veces, que ponen la placa identificativa en este lugar, ¿vale? Entonces tampoco es interesante de poner la placa aquí. Esta placa, os voy a mostrar dónde va, que bueno, ya lo sabéis, pero muchos de vosotros, esta plaquita va en este lugar, ¿de acuerdo? Entonces, debajo de este lugar está esta placa. Esta es la placa principal del dron, la placa madre en caso de los ordenadores, etcétera. ¿Vale? Aquí es donde ponemos la tarjeta SD. Entonces, hay que tener en cuenta que esta placa trae todo incorporado. Todo, prácticamente. Entonces, no es absolutamente importante poner nada a su alrededor. Al lado de su alrededor, de la parte en la que está, al contrario de la tarjeta SD. Vamos a poneros el ejemplo. Esta placa va en este lugar. Entonces, si damos la vuelta al dron, que sería la parte derecha, siempre contamos el dron hacia delante nuestra, nosotros estamos en esta parte del dron por la parte de atrás y el dron por la parte de adelante. Entonces, la parte más vulnerable, ¿de acuerdo?, es la parte derecha. Seguimos. Esto es la placa donde conectamos lo que es la IMO, el GPS, etcétera, etcétera. Esta placa va justamente aquí. Pero es que por encima de esta va el GPS y la placa de variadores. La placa de variadores. Esta placa de variadores va justo, os voy a enseñar dónde. Justamente esta placa va en la parte inferior, así, y veis estos pinchos que es para la batería. Esto iría aquí y aquí, con el cable hacia adentro, lógicamente. Y como veis, va los pinchitos para la batería. Luego va esta placa que va primero, ¿de acuerdo? Iría, meteríamos esta placa. Meteríamos la placa de los variadores. Y luego tendríamos el GPS. ¿De acuerdo? Entonces, 100% ya seguro, ¿vale? Entonces voy a mostrar más o menos un esquema de cómo iría. ¿Vale? Iría de arriba abajo, esta, y al contrario, esta. Entonces es importante que en la parte de atrás no se ponga ninguna chapa identificativa, absolutamente ninguna. ¿Por qué? Importante, muy importante. Porque entre esta y esta va esto, ¿de acuerdo? Esto es la IMO, lo que nosotros calibramos, ¿de acuerdo? Lo que le damos a calibrar al IMO o ver el estado de la IMO. Entonces, como veis en mi mano, ¿vale? Es una pieza muy sensible y IMOs incorporadas. Hay unos que traen una IMO, dos que traen dos IMO, etc. Esta pieza va justamente agarrada en estos cuatro puntos, como vais a ver. 1, 2, 3, 4. Esto va justamente en la parte interior, ¿vale? En la parte interior. Justo ahí. Luego va esta placa. ¿De acuerdo? Aquí, un segundito. Esta placa. Luego va esta placa. ¿De acuerdo? Ya tenemos montado esto. Luego va esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que aquí tenemos prácticamente todo o un parte de lo más importante del dron. Entonces no podemos poner en la tapa trasera lo que es la placa identificativa o cosas magnéticas.
Luego, si damos la vuelta y encontramos la placa principal, ¿de acuerdo? La placa principal. Un segundito, perdón. Aquí. De acuerdo. En la placa principal del dron, luego va esto. Esto es el ultrasonido, la placa y el barómetro. Esto va justamente aquí. Y aquí tenemos el ultrasonido. El ultrasonido, la función que tiene es enviar una señal hacia, para que entendáis, hacia la Tierra, ¿vale? Estamos volando a 2 metros, 1 metro, etc. Tienen una función limitada. Pueden ser 2 metros, 3 metros, 4 metros, según el ultrasonido que se esté utilizando y el fabricante utilice. No todos los ultrasonidos funcionan a la misma distancia de altura. Entonces, este ultrasonido envía una señal que rebota contra el suelo, recibe y va midiendo la distancia constantemente. Esto se puede utilizar, normalmente lo hacen los drones, para cuando, por ejemplo, en caso de pérdida de GPS, él mantenga la altura, en caso de aterrizaje y otras funciones. También se pueden utilizar estos sonidos para contacto visual con cualquier... si lo ponemos delante, en caso de Arduino, podemos utilizarlo para anticolisión, ¿vale? Sensores anticolisión. Pero bueno, eso es otro tema y otra historia. El ultrasonido lo que hace es enviar la señal, recibe la señal que rebota contra el suelo y nos va midiendo la distancia siempre. Y luego, algo importante, que lo traen prácticamente todos los drones, ¿de acuerdo? Es el barómetro, que es esta pieza que tenemos aquí cuadrada, cubierta con una pequeña platina de aluminio. Esa pequeña platina de aluminio, esto es algo importante. Tener en cuenta que cuando abramos el dron, no demos un golpe aquí o no movamos nada. Luego tenemos la otra pequeña camarita que va conectada en este lugar. Al revés. Esto aquí. Entonces, es importante que si ponemos esto por aquí, bueno, está agarrado en su sitio, pero para que lo entendáis, ahí tenemos la pequeña cámara aquí y el ultrasonido aquí y el barómetro, como hemos dicho, aquí. Si nosotros ponemos una placa en esta parte, vamos a poner esta placa porque no tengo ahora mismo otra, pero bueno, ponemos una placa aquí, puede hacer interferencia con el barómetro. Y es que debajo de esto, como ya sabéis, está todo lo que he mencionado anteriormente. Entonces vamos a descartar que en la parte de abajo no se ponga placas ninguna de identificación del dron. Como ya sabéis, placa de ultrasonido y barómetros, camarita, el compás, GPS, placa de vídeo, la placa donde conectamos prácticamente todo lo que es la IMU, GPS, etc. La placa variadores OSC. La IMU, los cables interconectados de placas a placas, otro cable de interconexión de placa a placa. Esto simplemente pasa información corriente, etcétera, a otras placas. El cable de flex, la placa inferior, que es un protector aparte de patas, igual que de disipador. Esto lo que hace es disipar el calor. Aquí tenemos el ventilador, ¿de acuerdo? La parte delantera de lo que es la cámara con el motor. Después de esto, ¿vale? Si esto lo tenemos así, vamos a dejarlo así. Ya sabéis que la parte más segura, si lo veis así, ¿de acuerdo? Es la de la parte de la tarjeta SD, ¿de acuerdo? Donde vamos a poner la tarjeta SD. O más fácil, poniendo la parte delantera del dron, ¿de acuerdo? Así, en la parte izquierda. Si tenéis dudas de que si más adelante o más atrás, la mejor parte donde ponerlo, si ponemos el dron de costado en este lugar, ¿vale? La parte más segura está entre aquí y aquí. Porque aquí debajo no tenemos absolutamente nada que interfiera. Aquí nos viene la tarjeta SD, el punto para poner wifi o comando RC, ¿de acuerdo? Y el punto de emparejamiento como el micro USB. Pues si tenemos la parte esta de los micro USB, tarjeta SD, pues la parte contraria, que sería la parte izquierda del dron. Entonces espero que os haya ayudado. Si me he liado un poquito, disculpar, pero bueno, quería que lo entendieras de la mejor manera y explicando un poquito con todas las piezas por encima de la mesa que muchos no saben que tiene el dron. Entonces es importante que, lógicamente,
Lo sepáis, todo lo que hay adentro y todas las cosas que pueden haber interferencias con el dron, que luego puede afectarnos en nuestro vuelo, caerse, fallar, cualquier cosa que pase, ¿vale? Entonces tenemos que intentar evitar todo eso. Así que bueno, espero que os haya gustado, como digo, y un saludo a todos. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube.